Las instalaciones de GSK en Aranda de Duero cumplen 40 años. Esta compañía farmacéutica ha convertido a la planta burgalesa en referente mundial para la fabricación de medicamentos del área respiratoria. Uno de cada dos ventolines que se consumen en el mundo sale de Aranda. Una compañía que ha hecho de la innovación el motor de su crecimiento empresarial. Estamos ante un caso también ejemplar de éxito, éxito rotundo, la historia de un éxito de una inversión extranjera en Castilla y León. Cuando asistimos en la actualidad a la crisis de algunos grupos que deslocalizan ciegamente con el daño que hacen a la economía y sobre todo al empleo que se pierde, hay que poner el énfasis en este acto de compromiso que significa que Glaxo se estableciera aquí hace 40 años, que Glaxo haya desarrollado durante estos 40 años una trayectoria de crecimiento en sus inversiones, en sus instalaciones y también, como a continuación diré, en el empleo, y que Glaxo hoy celebre 40 años con la vista puesta en los siguientes 40 años. En 1978 se abría esta planta con 67 trabajadores. En la actualidad cuentan con casi 600. Además, GSK se ha posicionado como la empresa más atractiva para trabajar en el sector farmacéutico.